El pasado 31 de octubre, la iglesia de San Juan acogía una Eucaristía muy especial, la que se oficia en honor a la patrona de Coín en el día en el que la imagen de la Virgen de la Fuensanta se procesiona en acción de gracias por la protección que brinda al municipio. Una protección que cobró especial relevancia cuando en 1755 la localidad de Coín salió indemne de las consecuencias que produjo el gran terremoto de Lisboa. Se trata pues de un día muy relevante para toda la comunidad cristiana del municipio y así se pudo ver durante la misa en San Juan. Porque esta procesión es una procesión votiva en acción de gracia que el pueblo de Coín le dedicó a la Virgen de la Fuensanta con motivo de que celebró, yo creo que fue 1755 cuando el terremoto de Lisboa, que libró a la parte de la zona esta de lo que era el terremoto, de las consecuencias del terremoto, y además también se habla de una pandemia de la peste, que también libró a Coín de la pandemia de la peste. Entonces se sacó a la Virgen el día 31 de octubre en acción de gracia a lo que la Virgen hizo por el pueblo de Coín. No había coínos viendo la procesión, es que todos los coínos estaban dentro de la procesión con sus velas, porque es una procesión en la que todo el coíno viene a acompañar a la Virgen y con algo muy especial, una procesión muy recogida, no lleva música, solamente el rosario cantado, pero es una de las procesiones que más me gusta. Un año más del Ayuntamiento de Coín promovemos esta procesión en colaboración con la Hermandad de la Virgen de la Fuensanta, que es una procesión en acción de gracia del pueblo de Coín y que realizamos como algo muy diferente al resto de toda España, como decía, en nuestro municipio, ¿no? Así que yo creo que uno de los días más especiales del año, ¿no? El que una vez más nuestra patrona sale a las calles del municipio, en el que estamos totalmente arropados, toda esa procesión con todos los ciudadanos de Coín que vienen alumbrando a la Virgen. Y bueno, a pesar de que estos años atrás con la pandemia ha sido muy complicado, incluso no pudimos salir, pues este año una vez más recobramos esa tradición que llevamos muchas decenas de años realizando por parte del pueblo de Coín. Para nosotros es un placer que esté todo el pueblo en la calle. Tras el acto litúrgico, los toques de campana en el trono de la Virgen anunciaban el inicio del recorrido procesional. Es esta una salida auspiciada por el Ayuntamiento desde tiempos inmemoriales y que se caracteriza por el recogimiento y la sencillez. Los vecinos acompañan a su patrona por las calles de Coín con la tenue iluminación de las velas, cediendo todo el protagonismo a la imagen de la patrona en su trono. Gracias.
Como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. Señor es contigo y bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. De tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Seguimos andando. Dios.
Ese recorrido procesional del 31 de octubre es la antesala de otra de las celebraciones que más interés suscitan en el conjunto de la sociedad coineña, el Día de Todos los Santos. El 1 de noviembre las puertas del cementerio municipal de San Fernando se abren para que centenares de vecinos puedan compartir una jornada en la que la memoria y el recuerdo de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros ocupan el espacio central. Como suele ser tradicional, la corporación municipal realiza una ofrenda floral a los difuntos de Coín. Todos los años, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, realizamos este homenaje a todos los difuntos que yacen en este campo santo de Coín, en el que estamos acompañados, aparte por supuesto de toda la corporación municipal, el párroco Pepe Amalio, con el resto de asociaciones y colectivos de nuestra sociedad, precisamente como decía, para eso, para rendir homenaje a todas las personas que descansan aquí físicamente y que durante muchos años han vivido en nuestro municipio y que forman parte de la historia de la localidad, y que gracias a ello, como siempre decimos, la sociedad que tenemos en día de hoy viene de este trabajo que ha realizado la mayoría de estas personas, ¿no? Así que muy orgulloso de todo ello, realizamos este acto en el que finalizamos pues con un aplauso a todos ellos. Las cofradías y hermandades de la localidad se suman a este emotivo homenaje. En esta ocasión correspondía a la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno realizar la ofrenda floral en el nombre del resto de hermandades. Las notas del violín de la intérprete Paula Moon acompañaron este emotivo acto. Este año la toca la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, y es un día muy especial porque recordamos a todos los hermanos que han luchado tanto por nuestras cofradías y hermandades de nuestro pueblo, y que hoy pues le traemos esta corona por todos ellos. Sí, en representaciones de todas las hermandades y cofradías de nuestro pueblo, y María Filadora, que también es una asociación, pero que también participa. Este Día de Todos los Santos es una fecha muy señalada en el calendario de celebraciones para la comunidad católica, pero también para la población en general, que es partícipe de una jornada de recuerdo a esos seres queridos que nos faltan. Así lo veía también el párroco de San Juan, que dedicaba unas palabras a los asistentes. Más que para la comunidad católica, tendremos que decir para el ser humano, porque la muerte es de todo, ¿no? La tenemos que afrontar todos. Los cristianos, los católicos, pues lo afrontamos con el mensaje de Jesús, de la resurrección. Aquí pues quedan los restos, igual que en el columbario que tenemos ahora en San Juan, pues están los restos de nuestros seres queridos. Oye, son importantes, son parte de lo que ellos nos dejaron de sí mismos, ¿no? Pero sabemos que ellos están con el Señor para siempre, y la fe nos abre siempre a la esperanza, ¿no? Y aunque a veces cuesta, y por las circunstancias, la muerte siempre es traumática, pero yo creo que la fe nos hace vivir con muchísima esperanza, ¿no? Y bueno, este año hemos tenido el gesto tan bonito de compartir este acto con la comunidad musulmana, islámica, que a mí me parece que es bueno, ¿no? La sociedad tiene que ver, en vez de tanto enfrentamiento, en vez de tanto unos por aquí y otros por allí, somos responsables de caminar juntos, ¿no? Y por desgracia, y a nivel político e ideológico, se ve demasiado enfrentamiento. Yo creo que todos somos muy responsables de que el camino lo tenemos que hacer juntos, ¿no? Y bueno, pues me ha parecido muy bonito el gesto de este año de que se vean integrados la comunidad islámica en este gesto de la oración por los difuntos. Thank you.
Tal y como nos comentaba Pepe Amalio, esta es una fecha para el recuerdo y para el homenaje de aquellos que no están ya con nosotros, pero también es una fecha abierta a la ciudadanía, más allá de credos y de ideologías. En ese aspecto, cabe reseñar que este año estuvieron presentes en esta celebración desde la Asociación Musulmana An-Nur, que quiso compartir la fecha con el resto de la sociedad coineña. La verdad es que estamos aquí presentando todas las comarcas, los musulmanes de toda la comarca de Coín. Y es la primera vez que estamos aquí. Nosotros también sentimos la muerte, tenemos también nuestros queridos muertos, también somos humanos, nos viene toda la vida y la muerte. Por eso tenemos que estar también pendientes de muchas cosas, de lo que se mueve aquí en Coín, que somos aquí de Coín, somos coínos, somos españoles y participamos de toda, bueno, cualquier acto de Coín tenemos que estar aquí pendientes. Tras el acto institucional llegaba el turno del Partido Socialista de Coín, que volvía a rendir homenaje a los caídos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Un acto que se ha convertido ya en una de las citas más importantes de esta formación política a lo largo del año. Año más la agrupación socialista de Coín pues celebra uno de los eventos más emotivos, como es esta corona a todos aquellos que dieron su vida por la libertad. Entendemos que sigue siendo un acto muy necesario a día de hoy, pues para que se tome conciencia de la democracia que tenemos, de lo que costó esta democracia, sobre todo que los más jóvenes valoren ese estado de democracia que tenemos, y también, como bien dice, que sirva de recuerdo pues para aquellos que se marcharon y que, como digo, lucharon para que hoy podamos disfrutar del estado de bienestar que tenemos. Para el secretario general de los socialistas coineños es fundamental incidir en la memoria democrática para apuntalar los valores constitucionales que son garantes de una convivencia en paz. Entendíamos que la ley de memoria democrática era un paso más y necesario para conseguir, bueno, pues que aquella brecha que todavía existía se vaya poco a poco cicatrizando y podamos tener una convivencia pues cada día más pacífica y más armoniosa. Para nosotros también desde la agrupación, pues muy orgulloso de que este acto se mantenga en el tiempo, este monumento a los caídos, pues que tengamos constancia, es el monumento a una fosa común más antiguo que existe en España, y por tanto creo que es motivo pues para sentirnos orgullosos y para seguir conservando esta memoria y este homenaje a aquellos que dieron su vida por la libertad. También en esa mañana del 1 de noviembre el cementerio municipal acogía a otra cita, en esta ocasión organizada por el área de cultura municipal, una visita al Campo Santo, con la que se pretendía dar a conocer a los participantes diversos aspectos de la historia de este recinto histórico de nuestro municipio. Hoy vamos a disfrutar de una visita bastante interesante. Yo creo que viene justo a celebrar hoy el Día de los Santos para conocer más de la historia de nuestro Campo Santo, de nuestro cementerio. Así que de las manos de Paco Marmolejo, que conoce la historia a la perfección, pues vamos a disfrutar, vamos a conocer más de este lugar tan emblemático que forma parte de nuestra historia y de nuestro pueblo. Y bueno, pues muy satisfecho porque ha cubierto la demanda y expectación, y yo creo que es interesante pues saber pues personajes que podemos tener aquí en nuestro Campo Santo de interés, la historia que data de 1888, que tiene ya una trascendencia, una trayectoria, y que yo creo que es bonito saber de nuestra historia, de nuestra cultura, y también pues por supuesto del Campo Santo, del cementerio, que forma parte, como digo, de nuestra cultura. Hemos querido presentar un pack de dos visitas, esta en torno al Día de los Santos, porque creíamos interesante de dar a conocer por la historia del cementerio, pero también pues para
con suficiente tiempo de antelación, pues marcar dos visitas hoy en el Camposanto y el día 8, pues en relación a las murallas medievales y a la iglesia de San Juan. Así que los interesados e interesadas que quieran también acudir, que se vayan apuntando, que tengo conocimiento que ya hay alguna lista de espera. Que se antepone a lo que es la portada primitiva, de estilo neoclásico, ya estamos hablando de finales del siglo XIX, en esos momentos, además de alguna que otra casa particular. Al día de hoy todavía se conservan allí panteones subterráneos. La primera persona en ser enterrada en el cementerio, mujeres, pero no las hay. Entrada del cementerio para que eso, veáis también un poco, sobre todo en los panteones, ¿vale? Enterrado aquí, en suelo santo. El historiador local, Paco Marmolejo, fue el encargado de realizar esta visita, en la que se planteó un recorrido por las diferentes sepulturas de importantes personalidades de Coín que conforman la historia de la localidad en este último siglo y medio. Queremos hacer un recorrido cultural, sobre todo por los personajes del siglo XX y finales del XIX. Sobre todo son personajes señeros, como sobre todo alcaldes y personajes distinguidos, General Rincón, Fernando de Hermosa, Bartolomé Abelenda, José Bermúdez de la Rubia. Son personajes señeros y sobre todo en el recorrido buscar sobre todo las partes y los sectores del cementerio más antiguos que deberían de preservarse también para el futuro. Bueno, en el cementerio sobre todo las biografías de los personajes que están enterrados aquí, ¿no? Que como digo, son bastante interesantes de darlos a conocer y sí que no contamos con muchos personajes que están enterrados en iglesias y en cementerios parroquiales, pero la parte del cementerio civil, prácticamente desde finales del 19 hasta la actualidad, pues tenemos bastantes personajes de interés, ¿no? Es una manera de acercar también al gran público y a la ciudadanía la historia de Coín y a través de sus personajes, ¿no?
Gracias.